Creo que como en otros lugares de nuestro estado, el principal compromiso fue la seguridad. Se vieron violentados por la delincuencia organizada en el 2009, 2010, hasta el 2012. Pues era impensable transitar por las noches por las carreteras que unían a Abasolo, Escobedo, San Buenaventura. La gente de Abasolo se quedaba en sus hogares. Se perdieron la costumbre de sacar la mecedora a las calles porque atravesaban bandas de delincuentes en caravana, amedrentando, extorsionando, y obviamente estaba el peligro hasta de perder la vida. Entonces creo que el principal compromiso con Abasolo fue regresar la seguridad y así lo logramos. Hoy la gente está regresando por la paz, por la tranquilidad. Hemos invertido ahí en materia de agricultura. Además, la proximidad de instituciones de educación superior ayuda mucho a que los jóvenes se queden en la localidad. Y es un pueblo que además le hemos incrementado su pavimento, su drenaje, su agua potable, que le construimos infraestructura nueva. Muchas cosas buenas van a suceder. Claro que estamos buscando que Abasolo conserve su esencia agrícola de paseo, y de un pueblo en paz y tranquilo que de nueva cuenta vuelve a ser.